expertos en el área de redes e IPv6. Y que bueno, vamos, el curso de hoy vamos a estar hablando sobre un tutorial específicamente de IPv6 only. Vamos a intentar cubrir 4 temas, los cuales espero que sean interesantes. Para las personas que hayan asistido previamente, no crean que siempre estamos dando el mismo tutorial. Nosotros tradicionalmente intentamos agregar algún tópico nuevo. Para el tutorial del día de hoy, tenemos 2 tópicos nuevos. Estamos cubriendo 4 temas. Los tópicos nuevos son de delegación de prefijos, de DHCP V6 PD, y vamos a estar también hablando de tener DNS recursivos detrás de NAT64. Y bueno, tenemos 2 temas también que son imperdibles, digo yo, que va a ser el tema de SIDDC y NAT64, específicamente ese tópico. Bueno, quiero agradecer a los expertos que nos están acompañando. Los presentaré cuando les toque conversar a ellos. José Gregorio Cotúa, a su derecha, y Wesley Correa. Bueno, el objetivo de este tutorial, indiscutiblemente, fomentar el uso de IPv6. Estamos dando, ya desde hace varios eventos, estamos enfocando el curso al mundo de IPv6 only, ¿okay? Que es donde pensamos que el planeta va a estar yendo. Y bueno, nos estamos enfocando en eso. Referente a las preguntas, durante todo el tutorial, tanto a los presentes como a los remotos, por favor, si tienen alguna duda, hay micrófonos colocados en los pasillos, levanten su mano. Les voy a pedir que al momento de realizar la consulta, tan solo se presenten. Soy tal persona, de tal país, de tal empresa, como deseen presentarse. Y bueno, yo siempre me comprometo en realizar, en buscar la mejor respuesta para ustedes. Entonces, bueno, vamos a darle corrido. Vamos a tener esta sesión hasta la 1 de la tarde. Buenas. Bueno, me toca en esta oportunidad 2 tópicos. ¿Okay? Yo voy a estar primero hablando sobre DNS recursivo detrás de NAT64 y después, posteriormente, me va a tocar conversar sobre enrutamiento de una manera nativa de prefijos IPv6, de prefijos IPv4 en redes IPv6. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre este tema. Probablemente suene un poco complejo tener ese recursivo detrás de NAT64 en una red de IPv6 only. Vamos a ver que no es tan complicado. Este tópico está basado en un draft de IETF. Ahí tenemos el link de una autora de nombre Momoka. Y bueno, de hecho, ya varios fabricantes han hecho la implementación de este soporte dentro de sus herramientas, ¿no? Por ejemplo, Bind y Unbound ya lo tienen.
Antes de entrar de lleno, quería mencionar esto. Estas fechas así como que son bien bonitas. Pues un día como hoy, hace 50 años, el 5 de mayo de 1974, es decir, 5 años y un día, Vint Cerf y Bob Kahn, que son los considerados los padres de Internet, publicaron un paper que se llama A Protocol for Packet Network Intercommunication, que si nosotros lo leemos, yo ayer estuve dándole una mirada, es básicamente cómo funciona Internet hoy en día. Es una locura ver cómo los conceptos de packet switching, okay, los conceptos esos de paquetes IPv4, IPv6, el concepto de paquete se mencionaba bastante, conceptos de gateway, de host, de retransmisiones, si se envió algo y se pierde el paquete, y concepto de acknowledge, de acuse de recibo, ya estaba publicado en ese paper hace 50 años. Entonces, bueno, no quería dejar de pasar de este hito y mencionarlo. Entonces, bueno, les había dicho ya el nombre del tópico, DNS recursivos detrás de, DNS recursivo IPv6 only, detrás de un equipo de NAT64. Yo voy a explicar brevemente qué es NAT64, sin embargo, la verdadera explicación la realizará posteriormente en el tópico Wesley cuando le toque. Lo bonito de este tema es que es un tema que cubre muchos subtópicos, ¿ok? Si lo vemos, vamos a hablar de DNS, de NAT, de IPv4, IPv6, NAT64, una cantidad de tópicos que a la final dan el resultado de una solución que para muchos de ustedes puede ser atractiva y ayudarlos un poco a ahorrar direcciones IPv4, que es básicamente el objetivo de muchos de ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tengo más o menos lo que vamos a cubrir el día de hoy. Entonces, bueno, de manera excesivamente breve, porque todos los que estamos aquí lo sabemos, que es DNS, ¿no? Domain Name Server o Domain Name System. Básicamente lo podemos definir como la libreta de direcciones IP, la libreta de direcciones en Internet. Es básicamente cuando yo busco algún nombre de dominio, yo escribo en mi browser www.google.com, yahoo.com o lo que sea, Wikipedia, ese nombre de dominio es traducido a una dirección IP. ¿Okay? Eso es lo que hace básicamente DNS. La importancia, bueno, creo que no tengo ni siquiera que mencionar mucho al respecto. De hecho, en muchas oportunidades, cuando hacemos encuestas a proveedores de Internet y uno le pregunta, mira, ¿cuál es tu servicio más importante? Es muy común que la respuesta sea DNS. Cuando a un proveedor de Internet se le cae el DNS, va a dejar a todos sus abonados sin poder navegar en Internet, acceder a páginas, correo electrónico entrante, servicios. Es un desastre todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, el DNS, quiero que tengamos en el radar de que es algo sumamente importante. Esto es una lámina muy vieja, pero bueno, da un buen ejemplo de lo que sería Internet sin DNS. Si, por ejemplo, aquí vemos a María, quiere entrar al servidor web de Pedro y no hay DNS, se hace una llamada telefónica, se pregunta cuál es tu dirección IP y, bueno, posteriormente María tendría que poner en su browser cuál es la dirección IP para poder abrir el web server de Pedro. Y obviamente se pierde una gran cantidad de características por detrás que pueden ofrecer HTTP junto a DNS más allí. Ok, vamos ya a un tema un poquito más avanzado. ¿Qué es un DNS recursivo? Esto sí necesito que lo tengamos en el radar porque lo voy a mencionar docenas de veces durante el resto de la mañana. Básicamente, un DNS recursivo extrae la información de servidores de nombre en respuesta a solicitudes de cliente. ¿Okay? Está definido en el RFC 1034, en su momento, cuando IETF tenía un proyecto para traducir de inglés a español una gran cantidad de documentos. Bueno, este fue uno de los documentos que se tradujo. Si vemos la siguiente línea, ya que aquí había un pointer. Bueno, buena idea. No, pero quería apuntar el LED, el láser. Bueno, si vemos la siguiente línea, dice, recibe queries, nombre, clase, tipo y un bit en la cabecera DNS que se llama RD. SRD significa Recursion Desired. Cuando un cliente hace una solicitud DNS a un servidor y prende ese bit, le está diciendo, quiero que hagas recursión, ¿okay? Que seas capaz de hacer recursividad.
puede ser el servidor DNS el que recibe esta consulta. Necesito hacer recursividad, voy a internet, busco una respuesta, etcétera, etcétera. Me hago pausa aquí porque nos vamos a enfocar mucho en este concepto de servidores DNS recursivos. ¿Okay? Es donde vamos a explicar con muchísimo detalle. Obviamente está el concepto de los caché y ese tipo de cosas que todos lo conocemos. Si viene quizás el señor Jordi Palet y hace una consulta a un servidor DNS y probablemente al minuto esa misma consulta la hace otra persona, el servidor DNS la puede tener cacheada y la va a entregar directamente desde el caché. ¿Okay? Para que entendamos la importancia de un DNS, también voy a pasar relativamente rápido estas láminas. Recuerden que pueden hacer consultas, ¿okay? Tanto a mí como a ellos. Si yo no sé la respuesta, busco a Wesley, busco a Cotúa y hasta me puedo apoyar en Jordi que está ahí. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cuál es el trabajo pesado que tiene un servidor DNS recursivo? Cuando hablamos de un DNS recursivo, este señor que está aquí, la caja azul del lado izquierdo, estamos hablando, por ejemplo, del servidor DNS que están recibiendo todos sus abonados. Imagínense esas redes de cable, de fibra, GPON, satélite, lo que ustedes quieran. Y por DHCP, uno entrega típico una dirección IP, entrega el gateway en el mundo IPv4, entrega unos servidores DNS. En el mundo IPv6, esos DNS hoy en día se pueden entregar perfectamente por RA, por Router Advertisement. Pero lo cierto es que el cliente, este que está aquí abajo a la izquierda, el que dice Resolver, va a tener configurado en su stack TCP/IP cuál es el servidor DNS donde va a enviar las consultas. Cuando él viene aquí a Wikipedia, tengo que ir a Google, tengo que ir a Yahoo, ¿a quién le mando la consulta para saber la dirección IP destino? Ese servidor DNS recursivo que está allí. Entonces, bueno, este Resolver en particular, en el argot de DNS se le conoce como Stop Resolver. Es un DNS muy bruto, es una librería muy chiquita que lo que hace es mandar consulta. ¿Okay? Él no tiene poder alguno de tomar alguna decisión inteligente o algo por el estilo. Él no lo va a hacer, a diferencia del servidor DNS recursivo. Entonces, ¿qué está pasando en este caso? El resolver abajo a la izquierda le envía una consulta al servidor recursivo, ¿no? Al servidor DNS que va del ISP. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cuál es la consulta? En este caso se llama foo.g6.aso.fr. En el argot de DNS se le conoce como un RR, un Resource Record. Y le dice, bueno, servidor recursivo, necesito que me resuelvas eso que aparece allí. El servidor recursivo, que si es mucho más inteligente y tiene las funcionalidades de poder tomar unas decisiones en base a unas situaciones que se puedan presentar, va a ir a internet, comenzando por los root server, a buscar la respuesta. ¿Okay? Entonces vamos a pasar varias partes de la animación. Va a los root server, el root server le va a decir algo, no le va a poder dar la respuesta completa, porque los root servers solo tienen información conceptual de TLDs, ¿no? Del top level domain. Que tienen los root servers, solamente tienen información del .net, .gov, .com, .pa, .co, .be, .br, y así sucesivamente. Eso es lo que conocen ellos. Entonces, no le puede dar la respuesta completa de foo.g6.aso.fr. Y bueno, ¿qué le va a decir al DNS recursivo? Le va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo la respuesta completa. Ok. Yo no tengo la respuesta completa, pero sí sé cuáles son los servidores DNS capaz de resolver el .fr. Y bueno, entonces, este señor que está aquí va a los name servers de FR, que obviamente pueden haber varios. A nivel de los root servers también, como sabemos, hay 13 root servers, los cuales todos tienen IPv6 y se encuentran enicasteados. Y bueno, y así sucesivamente, este señor, el servidor DNS recursivo, va a darse golpes para poderle dar una respuesta al equipo final, al resolver. Existe una máxima que a mí me parece muy importante, que es que el resolver siempre, abajo a la izquierda, siempre debe recibir una respuesta. ¿Okay? Cuando ustedes sientan que sus clientes, el internet está lento, no está funcionando algo, se encuentra
complicado, probablemente el resolver tenga por aquí una respuesta bloqueada y bueno, lastimosamente no, el cliente se queda haciendo timeout de DNS, el cual da la, esa famosa sensación de que puede estar lento el internet. ¿Qué quiero? ¿Por qué yo estoy mostrando esto? Porque la inmensa cantidad de resoluciones DNS que hacen ustedes todo el tiempo funcionan de esta manera. Nos vamos a enfocar en que, por ejemplo, los root servers soportan IPv6. Significa que si este señor tiene IPv6, yo voy a poder llegar a ellos. Pero si alguien en la cadena final no tiene IPv6 y este señor es IPv6 only, vamos a romper la resolución de nombres, ¿ok? Y vamos a enfocarnos hoy en cómo vamos a ofrecer esa pequeña solución de que este señor sea IPv6 only y pueda alcanzar el resto de internet, ¿ok? De manera muy breve, sobre NAT64. Igualmente, antes de entrar en NAT64, todos aquí sabemos lo que es NAT. Este significa Network Address Translation, básicamente es la traducción generalmente de direcciones IP fuentes en el mundo IPv4, de una dirección IP privada a una dirección IPv4 pública, que efectivamente es la que puede navegar en internet. En la gráfica que tienen enfrente, del lado izquierdo, vemos que hay tres máquinas que tienen direcciones IP privadas, 192.168.1.2.1.3 y 1.4. Se encuentran conectadas a un switch y, bueno, básicamente van a pasar por un router. El router va a hacer una traducción de esas direcciones IP privadas a la dirección IPv4 pública que vemos allí. 202.45.1.1. Y de esa manera va a alcanzar el internet público. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace NAT. Traducir de un IP a otro. ¿Qué pasa con los mecanismos de transición? ¿Ok? Las personas que trabajan mucho con el mundo de IPv6, sabemos que hay los mecanismos de transición se dividen, generalmente lo dividen en tres maneras. Una se llama dual stack, que básicamente tiene IPv4 y IPv6. Algunos puristas incluso no consideran eso un mecanismo de transición. Hay otro que llaman de tunneling, que muchos de ustedes ya seguro lo han vivido, que es montar, por ejemplo, un datagrama IPv6 sobre una cabecera IPv4, transportarla y después la desencapsulo en el destino. Y hay otra que llaman de traducción. ¿Okay? NAT64 como tal es un mecanismo considerado un mecanismo de transición en el mundo de traducción. ¿Por qué este tema es importante? Porque IPv4 e IPv6 por defecto no pueden hablar. ¿Okay? Si yo soy un host IPv4, el señor habla IPv6, yo no puedo comunicarme con él de una manera nativa. O necesito que algo ocurra en el medio para que efectivamente podamos conversar. Entonces, este tipo de comunicación es inviable. Por eso, necesitamos hacer la traducción. Cuando la gente, bueno, Alejandro, ¿y qué es lo que uno traduce? Específicamente, uno traduce la cabecera que tenemos en pantalla. Del lado izquierdo tenemos la cabecera IPv4. Del lado derecho tenemos la cabecera IPv6. Cuando uno habla de NAT64, de manera muy breve, porque Wesley después va a profundizar más, lo que estamos conversando es traducir esa cabecera que está del lado izquierdo a la cabecera que se encuentra del lado derecho. Vemos que la cabecera IPv4 incluso tiene más campos y eso. En el mundo IPv6 es una cabecera más grande, pero a su vez es una cabecera un poco más sencilla. De manera muy macro, un ejemplo de traducción. Yo tengo un host del lado izquierdo, IPv4, 192.0.2.1, que necesita alcanzar un host que es IPv6 only, que está del lado derecho. ¿Ok? Ya sabemos, yo no puedo agarrar ese enrutador, enrutar el paquete y llegar a IPv6 only, porque sencillamente el otro host, cuando reciba el paquete, no va a saber hacer nada con él. Entonces, más o menos, ¿qué ocurre aquí? A nivel de, ahí está capa 2, capa 3, capa 4 y capa 7. A nivel de capa 2, es exactamente el mismo mecanismo, ¿no?, que nosotros tenemos en el mundo de IPv4, IPv6, sin ningún tipo de traducción. Yo tengo una MAC origen, una MAC destino. Aquí, sale de acá, vamos a suponer con esta MAC, 1.1.1.1, 2.2.2.2,
la MAC destino, la recibe este enrutador, que digamos que tiene la MAC 222, la va a enrutar por esta interfaz. En esta interfaz, a nivel de capa 2, lo que va a hacer es escribir una MAC origen y una MAC destino. Hasta allí todo de la misma manera como IPv4 nativo o IPv6 nativo. A nivel de capa 3 es donde va a ocurrir la magia. Y deseo que veamos este pedacito. La traducción de NAT64 es a nivel de capa 3. No se modifica capa 7, no se modifica, muy probablemente no se modifica capa 4, pero si se modifica capa 4, que sería puerto origen, puerto destino, no nos tiene que quitar el sueño tampoco. Pero bueno, fijemos a nivel de capa 3. Tengo aquí mi dirección origen, mi host origen. Y él va a pensar que el destino tiene el IP 10.0.0.4. ¿Okay? Va a pensar eso. Es decir, desde la perspectiva de este host, su comunicación es contra alguien IPv4. El enrutador lo va a agarrar. ¿Y qué va a hacer a nivel de capa 3? Va a poner su dirección, una dirección IPv6 origen. Va a mantener de alguna manera la dirección IPv6 destino. Y es lo que va a escribir aquí. Cuando él reciba el paquete, va indiscutiblemente a encontrarse, a pensar, bueno, viene de un host IPv6, puedo responder, vamos a mantener nuestra comunicación. A nivel de los puertos, esto es un puerto no privilegiado 6.1.23, en este caso, sobre 1023. El puerto de destino es 80, lo que muy probablemente es un web server de este lado. La data, en este caso, dice hola. Y bueno, obviamente también se mantiene en hola durante el tránsito del paquete. Recuérdense que si tienen preguntas, son recibidas todas. Por si acaso en el Zoom ahí. Gracias. Bueno, entonces, perdón. Si puedes, sí, sí, puedes, si puedes levantarte y realizar la pregunta en el micrófono. Hola, hola, ahí estoy, ahí estoy. ¿Qué sucede con la dirección del link local de IPv6? O sea, ¿no se traduce? ¿No se crea una link local? Vale, gracias por la pregunta. El señor pregunta que qué pasa con las direcciones link local. Las direcciones link local en el mundo IPv6 son direcciones obligatorias que van a tener todas las interfaces. ¿Qué pasaría con ellas? En este caso no estamos traduciéndolas, se siguen manteniendo. Cada interfaz que vemos del lado de IPv6, del lado derecho del diagrama. Se van a mantener. Es decir, el router va a tener su link local, el destino indiscutiblemente va a tener su link local. Gracias por la pregunta. Voy a expandirme porque la próxima parte de la charla voy a hablar un poquito de link local y es importante. Las link local son direcciones, como ya mencioné, obligatorias. Generalmente comienzan por F80. Bueno, generalmente tienen que comenzar así. ¿Y cuál es el scope? ¿Cuál es el alcance de una dirección link local? Únicamente el SSID donde me encuentro, la VLAN donde me encuentro, la LAN donde me encuentro. Así, no se supone que van a ser enrutadas y ese tipo de cosas. Y me interesa que sepan de que son obligatorias. Entonces, bueno, vamos a dar un ejemplo, una corrida en frío, antes de mostrar ya la solución andando. Yo les había dicho que no se podía conectar este host IPv6 a este host IPv4. Sin embargo, en esta oportunidad agregamos este componente, un equipo NAT64. ¿Okay? En este ejemplo que vamos a mostrar, el host abajo a la izquierda se va a comunicar con el host arriba a la izquierda. El mundo IPv6 al mundo IPv4. ¿Qué está pasando aquí? El host, ¿cómo comienza generalmente la comunicación? Mandando una consulta al DNS. Este señor hizo una consulta a un servidor DNS, un servidor DNS especial. ¿Por qué? Porque hace DNS64. Ya vamos a hablar un poquitito de eso. Este señor recibe la consulta de ejemplo.com. Recordemos que él es IPv6. Y él va al servidor DNS autoritativo,
Los servidores autoritativos son aquellos servidores que tienen la autoridad para dar respuesta sobre un nombre. Por ejemplo, los servidores DNS de lacnic.net son los servidores autoritativos para dar respuesta de lacnic.net. Si alguien le hace una respuesta a google.com, quizás la responde, pero no son autoridad, no tienen autoridad sobre ese dominio. Entonces van a los DNS autoritativos de example.com. ¿Qué pasó aquí? Este señor nada más tiene dirección IPv4, lo que significa que este host abajo a la izquierda no puede comunicarse a ejemplo.com. ¿Por qué no puede? Porque él es IPv6 y se está dando cuenta que el destino es IPv4. Sin embargo, va a ocurrir una magia. El DNS64 va a sintetizar esa dirección destino, que es IPv4 only, en esta dirección. 64:FF9:2:2, y lo que vemos en rojo no es más que la dirección IPv4 destino escrita en hexadecimal, sintetizadas. Y esta es la respuesta que el DNS64 le va a entregar al host IPv6 only. Cuando esto ocurre, desde la perspectiva de él, él está accediendo a un destino que también es IPv6. Piensa él. ¿Cómo también logra ese pedacito? Va a llegar, ahora viene la parte de enrutamiento. Ya terminamos con DNS. Él dice, ok, yo tengo que ir a este destino. Vamos para allá. Este host dice, ok, voy a usar lo que sea, mi default gateway, la ruta que tengo para este destino. Lo recibe el NAT64. Gracias a esta nomenclatura de dirección IP, que esto es un well-known prefix, esto es un prefijo bien conocido, él sabe, tengo que remover los 96 bits iniciales de la dirección IPv6 destino, remuevo los primeros 96 bits y me quedo con los últimos 32, que obviamente los últimos 32 son la dirección IPv4 que está aquí arriba. Hasta allí todo bien, lo remueve, hace el NAT que tenga que hacer, de tal manera de poder escribir una dirección IPv4 origen, obviamente. Llega a example.com, él responde y todo funcionó maravillosamente bien. ¿Ok? Y la comunicación fluye por aquí perfectamente. Cuando el paquete venga de regreso, él obviamente en memoria va a tener una tabla de estado que va a saber el origen tal, se comunicó con tal destino. De regreso tengo que hacer la contraparte para que el host que inició la comunicación pueda acceder perfectamente a ejemplo.com. El amigo va a profundizar mucho más en esto, pero me interesa que sepamos esto. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación hoy en día? La situación es que los despliegues de redes IPv6 only, esto está tomado del draft, están creciendo. Cada vez hay más despliegues de redes IPv6 only. Nosotros en LACNIC, yo estaba mencionando, estamos haciendo, vamos a llamarlo, un empuje, un apoyo. Nuestros cursos están muy orientados a redes IPv6 only. El material que estamos publicando en internet es IPv6 only. Tenemos material técnico orientado a IPv6 only, de web server IPv6 only, DNS IPv6 only, BGP IPv6 only. Les adelanto, estamos por publicar uno de monitoreo en el mundo de redes IPv6 only. Y bueno, tenemos un apoyo en esto porque confiamos en que esta es la manera correcta de hacerlo. Y sin ir muy lejos, grandes compañías CDNs están teniendo sus redes, sus data centers IPv6 only. No estoy diciendo nada que sea extravagante. Y en el borde crean algún tipo de tabla para poder mapear direcciones IPv4 públicas a direcciones, pues mi data center es IPv6 only, puedan llegar a mis servidores que están solamente con IPv6. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Obviamente este tipo de cosas tiene muchos retos. Uno de los retos es el mundo del DNS, que, digamos, ya se le consiguió solución. Entonces, vamos a mezclar todo lo que hemos dicho. Alejandro, estás hablando mucho. ¿Qué pasa ahorita? Okay, la otra es la situación. ¿El problema cuál sería? Ya hablando del DNS en IPv6 only. Tengo del lado izquierdo mi host IPv6 only. Él quiere resolver, en este caso, la IEEE.org. ¿Ok? ¿Qué pasa con IEEE.org? Esos name server que tiene configurados son solo IPv4. Entonces, ¿qué pasa? Corremos esto en frío. El servidor DNS que tenemos IPv6 only va a ir a los root server.
Perfecto, no hay problema. 13 servidores root server, todos tienen IPv6. Va a Filias, que es el que maneja los name server para .org. Chévere. También tienen IPv4, tienen IPv6. Gracias a que tienen IPv6, este host pudo alcanzarlos. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Los servidores de la IEEE, ya digamos, la parte final de la resolución son solamente IPv4. Obviamente, este señor no va a poder alcanzarlos. Esto lo revisé yo ayer y todavía se mantiene. Entonces, ¿cuál es el resultado? Un servidor DNS IPv6 only detrás de un NAT64. Mezclando todos estos conceptos que ya vimos, vamos a ver qué pasa. Esta es la solución final. Creo que muchos ya se le imaginaron de tanto que hablé para llegar a esto. Pero bueno, obviamente tener los conceptos son muy importantes para tener también a todo el mundo en la misma página, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué tenemos en la solución? Tenemos mi red IPv6. ¿Ok? Tengo un servidor recursivo, iterativo, IPv6 only, pero tengo esta cajita nueva aquí que de NAT64. Esa cajita, NAT64, obviamente le va a dar la alcanzabilidad a este señor para alcanzar el mundo IPv4 y por ende alcanzar servidores DNS autoritativos que estén en IPv4. Una maravilla. Es decir, en este señor no tengo que gastar direccionamiento IPv4 y otros dolores de cabeza que pueden venir por detrás. Ventajas de esta solución. Vamos a tener un pequeño demo, cada uno de nosotros. Obviamente no se rompe nada. ¿Okay? Si alguna persona está preocupada porque estamos rompiendo DNSSEC o cosas así, esta no rompe nada. Por eso hice énfasis de que este nateo es completamente a nivel de capa 3. Entonces no estoy modificando nada. Todo funciona a la normalidad. Puedo tener ahorro de direcciones IPv4. Ventajas inherentes a tener una red 100% IPv6 only. Aquí se mencionaron solo dos cosas. Administración de un solo stack. Ya probablemente alguno de ustedes ya tenga algún tipo de red de IPv6 only. Da muchísimas ventajas. Porque yo cuando tengo redes dual stack, tengo un host. Tengo que estar pendiente del firewall en el host, que sea IPv4, que sea IPv6. En la red de board IPv4, IPv6, si modifico, si agrego un nuevo servicio, tengo que actualizar las políticas en cada uno de los dispositivos. Es decir, por detrás hay un trabajo arduo, ¿no? De administrar dos stacks. Y bueno, también podemos agregar, por no dejar, memoria y CPU. Sin embargo, claro, con los equipos que son muy modernos, quizás la memoria y CPU que gasto no es tanto, pero al final es algo de memoria que estamos consumiendo, que si me la puedo ahorrar, me la ahorro. Aquí pudiésemos agregar el tema de seguridad, porque yo al tener dos stacks, también hay posibilidad de que me ataquen. Voy a atacar tal web server. Si no lo logro por IPv4, lo puedo intentar por IPv6, indiscutiblemente. Si lo tengo en un solo stack, bueno, el ataque es obvio que va a llegar solamente por alguna pila TCP. Vamos a hacer un pequeño demo. Aquí tengo, vamos a probar con estos dominios. De manera muy rápida. Y vamos a ver qué pasa. Así estoy. Segundito. Ok, de manera muy breve, tengo dos sesiones SSH, básicamente es porque en una quiero hacer un TCP dump. Vamos a hacer una pequeña captura de tráfico para que veamos la resolución. Este servidor tiene unbound. Vamos a buscar. Esta configuración particularmente tiene estas entradas que quiero mencionar.
tiene una directiva que se llama DoNAT64. Básicamente lo que hacemos es encenderla, la ponemos en Yes, y adicionalmente tiene esta directiva que es el prefijo de NAT64. Este es el well-known prefix. Sin embargo, algunos operadores pueden tener la potestad de utilizar algún prefijo propio. Es algo perfectamente viable. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué estamos haciendo con esta directiva? Le estamos diciendo unbound, por favor, cuando el destino sea IPv6, only, déjalo perfecto. Si el destino es IPv4, por favor, haz NAT64. Es decir, le estoy diciendo, estás detrás de un equipo que pueda hacer NAT64. Y a nivel del prefijo, por favor, usa este. Fíjense que es una red /96. Es muy popular utilizar /96 porque si yo sumo 96 más 32 de un prefijo IPv4, indiscutiblemente llego a 128. Vamos a ver si todo esto que yo estoy hablando funciona. Vamos a probar abc.com.pi. Paraguay. Bueno, agarré, de hecho, fíjense, ¿no? Pensé que esto podía ocurrir. Agarré cuatro países diferentes para que no piense que estoy. No, creo que Alejandro agarró todos de un país, ¿no? Sí, no. La lista es grande. José está sacando unas estadísticas al respecto que mostraremos varias el día jueves que nos toca. Lo simpático es que yo suelo utilizar ese mismo dominio para mostrar. Casualmente. No es culpa nuestra. Siempre se preguntan de dónde sacaron ese dominio. Se tomó, hay una muestra que se llama Majestic Million, que es el top 1 millón de sitios web más populares del mundo. Se extrajo los dominios con CCTLDs de nuestra región, ¿ok? Y bueno, después ubicamos, sí, los servidores DNS asociados al dominio tenían IPv4, IPv6 o no. Estos tienen solamente servidores NS asociados IPv4. Entonces, vamos a probar. Por ejemplo, abc.com.ai. abc.com.ai. DIC es una herramienta muy famosa para hacer consultas DNS. Le voy a decir abc.com.pi, consúltalo. Al servidor localhost, porque es el servidor unbound, puede estar indiscutiblemente asociado en cualquier sitio. Y le voy a decir, muéstrame los servidores NS. ¿Ok? Tráeme los servidores DNS asociados a abc.com.pi. Fíjense que aquí tenemos un resultado sencillo. Me está diciendo que tiene dos servidores DNS asociados y tuvimos la fortuna que el concepto de Glue Record apareció y me trajo las direcciones IPv4 asociadas a eso. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene direcciones IPv6. Nuestro servidor DNS, si es IPv6 only, no va a poder resolverlo. Vamos a ver. Estoy diciendo, tráeme el registro A de www.abc.com.bi. ¿Okay? El registro A corresponde a adres, a la dirección IPv4. Y bueno, a mí que me gusta a mí del DIC es ver rápidamente que la respuesta es 5. No, si hubo respuesta, ¿no? ¿Okay? La pregunta fue esta y la pregunta fue esta. wabc.pi in address y el answer que aparece aquí. Entonces, bueno, básicamente lo que estamos mostrando. Vamos a hacerlo con uno o dos dominios más para pasar de tema. Perdón, acá está. Vamos con pe.gov.br. Vengo para este lado. p.gov.br, por favor, tráeme los servidores DNS. Y efectivamente siguen siendo direcciones IPv4. ¿Okay?
va a ser este montado con el otro KitKat. ¿Ok? Vemos que solamente tiene IPv4. Una vez más, teóricamente, nuestro servidor DNS no debería poder llegar a él de manera nativa. Timeout. Timeout. A ver si fue el servidor o okay, sí, es este dominio en específico que no me está resolviendo. Vamos a intentarlo con uno más para ver si es este señor o no. Procesal.cl. Creo que no estás escribiendo. ¿Cómo moviste la terminal ahí? Okay. Vamos a revisar procesal.cl, si mal no recuerdo, y vamos a... Wow, pues que está, ajá, apareció. Procesal.cl. Ah, bueno, en este caso, los name server son de ns2.a2hosting.com. Entonces, pudiésemos revisar si estos señores tienen IPv4 o IPv6. Vamos a hacerlo hasta más bonita la consulta. Y aquí... En vez de, ya voy a escribir qué es lo que estamos colocando. Le estamos diciendo DIC, dame una respuesta corta para consultar este nombre de dominio que está aquí. Lo vas, el servidor DNS que vas a utilizar es tú mismo y me vas a traer un registro IPv6. ¿Ok? Está en blanco. Básicamente me está diciendo que NS2. Si yo le hago una consulta de A, seguramente sí tiene algo. ¿Ok? Y efectivamente tiene algo. Este servidor DNS tiene IPv4, pero no tiene IPv6. Vamos a hacer NS4, que es otro de los name servers de este dominio. Tampoco tiene. Y vamos a hacer uno más para no alargarlo mucho. NS3. ¿Ok? Ninguno tiene IPv6. Es a lo que yo quería llegar. Vamos a ver si desde este servidor podemos resolverlo. ¿Ok? Y bingo. Me está diciendo que sí puedo resolver este dominio a pesar de estar en servidores, a pesar de ser IPv6 only. Entonces, bueno, vamos a ponernos ya, antes de pasar al siguiente tema, en los zapatos de ustedes. Imagínense que ustedes quieren, muchos de ustedes ya lo habrán hecho, tienen su despliegue IPv6, están entregando a sus clientes servidores DNS en el mundo IPv6, sin ningún problema, pudiesen colocar un servidor DNS recursivo detrás de NAT64 y asignan por RA este tipo de servidor, por ejemplo. Entonces, bueno, tienen el servidor con todas las ventajas que pueden existir en el mundo IPv6 y sin perder la alcanzabilidad al mundo IPv4, que es lo que todos queremos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de este tema antes de pasar al DNS? Al próximo tema. Okay. Cuando falló el punto BR, estoy seguro que fue, no tuvo el problema en el unbound que tenemos aquí, ¿no? Fíjense que funcionó para todas las demás consultas que logramos. Entonces, bueno, denme un segundito para preparar el resto. ¿Quieres que comente eso? Buenos días. Mientras que Alejandro termina de prepararse para el segundo tema, yo aproveché y hacerle una pregunta para que quede un poco más claro lo que acaba de explicar.
y es si el servidor DNS que está detrás de un NAT 64, porque sabemos que hay varios servidores, está el Bind, el Unbound, necesita siempre que se le haga un ajuste para que haga uso del NAT 64 en las consultas. Esa sería una pregunta que yo le haría para que quede un poquito más claro. Gracias. Bueno, la respuesta es afirmativa. Necesitamos que el servidor DNS, en este caso Unbound, Bind, soporte esas líneas de comando que yo les especifiqué a ustedes. ¿Okay? ¿Para qué? Para que él sepa, cuando voy a alcanzar a un destino IPv6 only, perdón, cuando voy a alcanzar a un destino IPv4 only, voy a agarrar el /96, voy a hacer el append de la dirección destino de 32 bits y que el NAT 64 la remueva y eso. Pero hay que decirle al servidor DNS que es capaz de hacer eso. Gracias, José. Bueno, perdón. ¿Y ese DNS tiene que ser global stack? ¿Puedes hacer la consulta en, por favor? Tanner Moreno. Alejandro, una consulta. ¿Y el DNS tiene que ser dual stack para poder hacer la recursión? Vale. Gracias, y es negativo. El servidor DNS es IPv6 only. ¿Y para comunicarse con IPv4? Está el NAT 64 adelante. ¿Okay? Así, gracias al NAT 64 es que él tiene comunicación con el resto del mundo. Y ojo, esto es tan bonito que no es que el NAT 64 tiene que estar dedicado al DNS server, ¿no? Detrás de ese NAT 64 tú puedes tener otra red gigantesca en el mundo de IPv6 only sin ningún tipo de inconveniente. Jordi. Jordi Palet. Si me permites, Alejandro, por aclararlo un poco más, la situación normalmente hoy en día es que la mayoría de los servidores DNS van a ser dual stack. Sí. Esa es la situación actual. Lo que estamos en IETF y lo que ha explicado Alejandro es precisamente un documento de IETF que todavía no ha llegado a ser un RFC, si no mal recuerdo, está en proceso, en V6 Ops. Lo que estamos haciendo es anticiparnos al futuro en el que ni siquiera haya direcciones IPv4 suficientes o no se quiera ni siquiera configurar los servidores DNS para que tengan dual stack. Es decir, nos estamos anticipando a lo que viene. La realidad es que hoy en día la recomendación sería, siempre que puedas, pon tus servidores DNS con dual stack. Pero, si no, ahí tenemos esa solución. Eso es. Ofrecer una solución adicional al que se le adapte, el que la necesite. El que esté bien complicado direccionalmente IPv4 y sienta que, bueno, si lo pongo aquí voy a ahorrar sesiones en el CGNAT. Es algo viable perfectamente. Amigo. Gabriel Paniagua, de Costa Rica. La pregunta es, ¿este NAT 6.4 se configura solo en mis servidores DNS recursivos? ¿En los autoritarios no tengo que configurar nada de eso? Exactamente. ¿Cómo lo usted? Sí, ya cuando tienes un autoritativo, sí o sí vas, no necesariamente, pues, pero lo más seguro es que el autoritativo sí esté al menos en dual stack. ¿Sí? Pero la acotación de Jordi es bien clara, ¿no? Y de hecho hay muchas recomendaciones que dicen los servidores DNS tienen que estar en dual stack. Obviamente está la magia que tú lo puedes simular que es dual stack, porque puedes tener IPv6 only en el server y de alguna manera tú puedes hacer un NAT 64 estático basado en una tabla EAM de SIDDC, que seguramente va a mencionar Wesley, y desde la perspectiva del mundo va a ser dual stack. ¿Vas a agregar algo? Tenemos aquí una remota de Henry, un comentario. Entonces, como el usuario final no sabe si el NS está solamente en B4, siempre se recomienda como buena práctica que cuando un dispositivo, por ejemplo, un IoT con IPv6 solamente, siempre se utilice el NAT 64 como obligación. Bueno, en el mundo IoT, que están apoyados al tema de IPv6, esta es una buena, calaría bien esta solución. Y gracias, Henry, por el comentario. Un saludo, Henry. Bueno, vamos a completar el tiempo porque sí está avanzando muy rápido. Vamos a hablar sobre otra técnica de
sobre una técnica que en lo personal a mí me gusta mucho porque es una técnica basada en traducción. Lo que vamos a lograr con esto es el enrutamiento nativo de prefijo IPv4 en redes IPv6 only. Me interesa que venga la palabra de enrutamiento nativo. Bueno, esto ya lo mencioné, los 50 años del paper. Entonces, bueno, para hablar de este tema necesitamos un poquito rebobinar al pasado, ¿ok? Necesitamos recordar cómo eran las cosas hace 10, 12, 15 años y también recordar el concepto de MPBGP, de Multiprotocol BGP. Entonces, bueno, una pregunta sería, ¿sabían ustedes que uno puede publicar prefijos IPv6 sobre una sesión BGP que fue establecida en IPv4? ¿Ok? Eso es perfectamente viable y viceversa, ¿no? Yo puedo tener una sesión BGP que fue establecida en IPv6 y publicar prefijo IPv4, que de hecho es lo que vamos a hacer hoy. Eso se puede gracias a la versatilidad de MPBGP, de Multiprotocol BGP. Si uno lo hace, eso es horrible, es espantoso, no es escalable. Y si tengo que hacer un troubleshooting, estoy enfermo, no puedo ir a la oficina, no me llamen, por favor. Porque es feo, en realidad. Pero se puede, ¿no? Aquí hay un par de ejemplos. De hecho, los ejemplos están un poquito incompletos. Pero así era hace muchísimos años atrás. Yo podía tener un vecino declarado que es IPv6. Puedo tener un address family IPv4. Activo el vecino en el address family IPv4, a pesar de que es un vecino IPv6. Y bueno, me pongo a publicar redes. ¿Ok? Eso se puede. Y del lado derecho está la contraparte de la otra manera. Pero es feo. ¿Ok? Eso yo lo tengo que pasar por un roadmap, reescribir el next hop, que es un atributo obligado en el mundo de BGP. Es bastante horroroso. ¿Ok? Entonces, bueno, en realidad una sola vez yo vi a alguien que lo hizo. Por favor, esto es lo que no hay que hacer, ¿no? Después no digan, no, pero es que Alejandro dijo que en el curso yo puedo hacer esto. En rojo. Entonces, bueno, el RFC 8950 al rescate. ¿De qué habla este documento? Que es la evolución del 5549, que tienen exactamente el mismo título. Es, en inglés, Advertising IPv4 Network Layer Reachability Information con un Next Hop IPv6. Para los que recuerdan, en el mundo de BGP existen varios atributos, los cuales son obligados. El Next Hop, es decir, el siguiente salto, es un atributo obligado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Advertising IPv4 Network Layer Reachability. Estamos anunciando prefijos IPv4, ¿ok? Sobre sesiones BGP en IPv6. Entonces, bueno, ¿cómo funciona todo esto? Para ir casi que al demo directamente. Al momento de la apertura de una sesión BGP, se negocia una capacidad llamada Extended Next Hop Encoding. Ese es el nombre de la capacidad asignada por IANA. Se descubren los enrutadores involucrados. Se descubren una palabra que a nosotros en BGP, a muchos de nosotros, a muchos les puede volver loco. ¿Cómo que se descubren? En el mundo de BGP, esos enrutadores no se descubren. Yo defino quién es el otro y él descubre quién es el nuestro. Pero bueno, la realidad es que para hoy en día, 2024, hay varias técnicas para que en el mundo de BGP se autodescubran los vecinos. ¿Ok? No es lo normal. En el mundo data center sí se está popularizando mucho, pero no es necesariamente lo normal. Y bueno, obviamente, después que la sesión TCP y BGP están establecidas, se intercambian las tablas de BGP de prefijos IPv4 en redes IPv6 utilizando el link local como atributo que preguntaron en la presentación pasada. ¿Cómo se logra? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo se logra? Bueno, recordemos que BGP es un protocolo que funciona a nivel de capa aplicación, es decir, funciona sobre TCP. De hecho, desde la perspectiva del planeta, BGP es como decir HTTP, FTP, SSH, DNS, un protocolo a nivel de capa aplicación. El número 2 ya lo vimos, un mensaje BGP update de un prefijo IPv6 puede ir transportado sobre IPv4. Y la tercera es parte de la clave de cómo logramos esto. A la final, los enrutadores, ¿cómo enrutan? Ustedes cuando están mandando sus paquetes de sus computadoras ahorita y lo recibe el router del Wi-Fi, ¿qué está pasando por detrás? Ustedes abren google.com y ¿qué va a ocurrir? A nivel de capa 3, tú estás colocando la dirección de Google. Pero a nivel de capa 2, ¿qué colocas tú? La MAC address del router. Y eso es la magia de cómo vamos a lograr
hacer este enrutamiento en un ratito. ¿Ok? Entonces, bueno, referente a las capacidades, a lo que mencioné, básicamente las capacidades es qué soporto yo, qué soportas tú. Por eso es que en el mundo de BGP siempre se habla de que BGP es un protocolo que hace backward compatibility. Tú puedes tener un enrutador que tiene 10 años, yo puedo tener uno nuevecito, yo puedo hablar más capacidades que tú. Pero en el momento que establezcamos queramos establecer la comunicación BGP, se van a negociar las capacidades y van a hablar lo que se pueda. Es más o menos como que yo le pregunto a Wesley, ¿qué idiomas hablas tú? Entonces él me dice, yo hablo inglés, portugués, español. Ah, bueno, yo solamente hablo inglés y español. Y él y yo vamos a hablar en inglés o en español. No vamos a hablar en portugués porque es una capacidad que yo no soporto. ¿Ok? Entonces, bueno, habiendo dicho todo esto, aquí hay unos print screen que pueden ser interesantes. El mensaje open de BGP tiene esto que está aquí. ¿Ok? Fíjense que es el mensaje open. Ya vamos a explicarlo. Este es el mensaje. En el mundo de BGP, básicamente existen solamente 4 tipos de mensajes. Open, update, me interesa que lo recordemos porque lo vamos a ver ahorita más adelante. Obviamente el open es para abrir la sesión BGP como tal. El update es un mensaje donde yo puedo mandar información de ruteo. Puedo decirte qué redes conozco y también te puedo decir withdraw, retíralas. Mira, yo la conocía, pero ya no la conozco. Lo puedo hacer a través de un mensaje update. Existe otro que se llama notification, que generalmente son mensajes de algún error que existe en la sesión BGP. Y indiscutiblemente el keep alive, ¿no? El keep alive es básicamente, como BGP tiene la característica de que va sobre TCP y adicionalmente son sesiones que pueden tener meses, años levantadas, para asegurarse que los hosts estén vivos, se manda el keep alive frecuentemente. ¿Qué más tenemos aquí? En este caso, el ejemplo que vamos a hacer lo vamos a hacer con FRR. FRR es una suite Free Range Routing. Es una suite de ruteo muy buena, poderosísima, que es open source, está basada en Linux. Y bueno, ellos envían por defecto los paquetes RA. Los paquetes RA son los Router Advertisement. Y en ese Router Advertisement se envía la MAC de el enrutador que envía el RA. Aquí hay un pequeño print screen de cómo se negocian las capacidades. ¿Y qué más tengo por acá? Y esto, básicamente, arriba a la derecha, tenemos una tabla de enrutamiento de un router que es IPv6 only, pero fíjense que tiene en su tabla de enrutamiento redes IPv4. Y del lado izquierdo, tenemos un trace route que, bueno, indiscutiblemente funcionó satisfactoriamente. Mucho de lo que vamos a hablar está basado en este libro, BGP in the Data Center. Se los recomiendo a todos bastante. Voy a compartir una vez más la pantalla completa. El demo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con GNS3. Voy a ir arrancando estos routers porque duran un ratito. Vamos a arrancar este, y explico la topología muy rápidamente mientras arranca. OK. ¿Qué tenemos aquí de manera muy breve? En la parte superior, el router R2 tiene 2 interfaces. Lo que quiero recalcar es que es IPv6 only. Ese equipo no tiene IPv4. Del lado izquierdo tenemos R1, el cual sí podemos considerarlo un router dual stack porque tiene una pata, una interfaz que tiene direccionamiento IPv4 y tiene otra que tiene direccionamiento IPv6. Del lado derecho, en el caso de R3, es el mismo caso que R1, tiene una interfaz en IPv6, tiene otra interfaz en IPv4. Estos dos routers que están aquí abajo, básicamente los voy a utilizar para... No son routers, perdón. Estos equipos son PCs. Básicamente los voy a utilizar para...
para hacer pin y trace, ¿no? De hecho, los voy a arrancar como para ganar un poquito de tiempo. El otro también, para tenerlo toda la topología corriendo. Voy a explicar esto mientras terminan de arrancar las máquinas. Mencionamos el concepto de RA. El paquete RA en el mundo IPv6 significa Router Advertisement. Es un paquete dentro de la suite de NDP, de Neighbor Discovery Protocol. El Router Advertisement, de hecho hay un chiste, yo nunca he sabido, me pueden decir aquí si quizás alguno lo sabe, dentro del mundo de IETF, que dice que los routers son tan engreídos en el mundo de IPv6 que envían RAs todo el tiempo, ¿no? Mandan paquetes router advertisement cada tanto tiempo. No está definido en el RFC. Generalmente pueden ser, digamos, unos 5 minutos. Pero son tan orgullosos que a cada 5 minutos, epa, yo soy un router, yo soy un router, yo soy un router. Nunca he sabido si es verdad o no. Entonces, bueno, ¿cómo funciona todo esto que vamos a contar? Este R1 que está aquí va a estar mandando paquetes RA por la interfaz que ve hacia R2, obviamente. Y R2 va a ser obviamente lo mismo, porque es un router. FRR, yo creo que todos los routers por defecto están enviando paquetes de router advertisement. Esa es la manera como más o menos estos dos, por ejemplo R1 y R2, y posteriormente R2 y R3, se van a autodescubrir. ¿Ok? Ok. Estoy en R1. No, vale, tranquilo. Es un desastre. Demasiado feo. Sí, pero es que no, muy bajito. Bueno, no pasa nada. Ok, estoy en R1. Ok, cada router tiene afortunadamente su nombre. Espero que se vea bien. Yo aquí tengo un archivito que ya autoconfigura la parte de IP. Entonces, bueno, si lo vemos, vamos a ver el scriptcito que corrí. Básicamente, coloco una interfaz con una dirección IPv6, otra con IPv4, ni siquiera enrutamiento, y me levanta las interfaces. Entonces, bueno, voy a entrar. Epa. Voy a entrar en el router. Ok. Estoy en BTSH, es el modo de la consola, ¿no? El CLI de lo que era Quagga y lo que es hoy en día FRR. No, vale, tranquilo. Dale, bueno. Bueno, mira, mil gracias, José.
que estoy en R1. Hasta ahí maravilloso. Vamos a configurarlo y vamos a explicar toda la configuración. El CLI es muy parecido a un router Cisco, ¿no? Entro en conft, router BGP 65001. Le vamos a indicar lo que es el BGP router ID. Como todos sabemos, los routers por lo general tienen un algoritmo para buscar el router ID, buscan la dirección IPv4 más alta conseguida, la dirección, y si no está, la sacan de la lookback. Y básicamente, porque se define como una dirección IPv4, porque en el mensaje open hay un campo, que es el router ID, que es el campo de 32 bits. Gracias. ¿Lo prendes tú o lo prendo yo aquí? Vale. Dale, vale, mil gracias. Vemos. Vale, ok, genial. Ahora sí, vamos a ir a una velocidad decente. Todo esto es parte del show. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a continuar con la configuración. Creamos el proceso BGP con el sistema autónomo 65001, un sistema autónomo privado. Le dijimos al router, hey, router, tu router ID es 1111, que es el que va a utilizar dentro del proceso BGP. Y hay un comando que se llama eBGP Requires Policy, que básicamente es para facilitar el demo y no tener que estar creando route maps y prefix lists, access lists y políticas de enrutamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacía uno tradicionalmente? Uno colocaba neighbor dentro del proceso BGP y uno colocaba una dirección IPv4, una dirección IPv6 hacia quien uno quiere levantar la sesión BGP. Es lo que todos hemos hecho mil veces. Sin embargo, ahorita yo voy a mentirle. Le voy a decir que el vecino es la interfaz. ¿Ok? Vamos a decir ENP0S3, interface, y le vamos a decir que el sistema autónomo, los que están en esta interfaz, son sistemas autónomos externos. Yo puedo decirle internos, puedo forzar algún tipo de sistema autónomo, etc. Y le vamos a decir qué capacidades soporta. ¿Okay? Le vamos a decir, epa, este vecino soporta la capacidad Extended Next Hop, que básicamente es la que vimos hace ratito. Y fíjense que obviamente va a hablar IPv6, sin embargo, lo vamos a activar en el address family IPv4. Todos nosotros, muy seguramente, cuando creamos un vecino IPv4, lo activamos en el address family IPv4. Cuando definimos un vecino IPv6, después lo activamos en la parte IPv6. Sin embargo, yo le voy a decir que lo active aquí. Vamos a usar un comandito que la ACNIC tampoco recomienda mucho, que es el redistribute connected. ¿Ok? Voy a explicar por qué vamos a hacer eso. Me interesa que R1 redistribuya la red que tiene la interfaz IPv4. ¿Ok? Lo pude haber hecho con el comando network, pude haberlo hecho de otras maneras, pero bueno, para la sesión de hoy lo vamos a hacer así. Y bueno, para aunque parezca mentira, eso es todo lo que hay que hacer en este señor. Vamos ahora con router 2. Ok, una vez más también se llama R2, tengo también un script para lo que son las interfaces. Fíjense que este equipo nada más tiene IPv6,
no tiene más nada. Vamos a realizar la configuración de él. Entro en dentro de BTSH y va a ser ligeramente más rápido que el otro. Recuérdense que si hay preguntas, me detienen. Mira, Alejandro, ¿por qué pusiste esto? ¿Por qué pasó tal cosa? Con todo el gusto del mundo. Router BGP 65002. BGP Router ID. Si yo no le coloco el BGP Router ID y él no puede autodescubrirlo, obviamente la sesión BGP no se va a levantar. Y le vamos a decir, no requieras políticas. Y le vamos a decir, tu vecino es NP0S3. Esos son los nombres de las interfaces. Si su Linux tiene ETH0, Bridge, ETH01.VLAN130, lo que ustedes quieran, este es el nombre de la interfaz. En la interfaz que estamos haciendo aquí, muy breve, en R2 le estoy diciendo activa vecinos por esta interfaz y activa vecinos por esta interfaz. Entonces le digo por la NP0S3, S8, las capacidades, quiero que las pueda hablar en cada una. Está fallando el teclado. Extender Next Hop en la 8 y ahorita vamos en la 3. Ok. ¿Y qué me faltaría aquí? Activarlo en Quadrant Family, obviamente en el IPv4. Ok, de tal manera que los AFI y los AFI de los mensajes update coincidan. Y le digo neighbor NP0S3 activate. Ok, actívame los dos. Aquí no tengo ningún redistribute porque no tiene ni siquiera direccionamiento IPv4. La comunicación de los hosts, que es IPv4, no me interesa hacer más nada. Creo que por aquí estamos listos. De hecho, ya deberíamos ver algo. Show IP route. Fíjense que ya incluso estoy viendo la 1. Y en el mundo de IPv4, fíjense que interesante el Next Hop. Ok, es una link local en el mundo de IPv6. Y bueno, obviamente la distancia administrativa y todo el mundo BGP se mantiene. Vamos a probar la conectividad bien. Esto me interesó porque vamos bien. Vamos ahora en router 3. Fíjense que la configuración es excesivamente sencilla. Ya esto viene activado por defecto en los últimos FRR. Esto me refiero a las capacidades. Vamos a que vean lo que tiene. Este sí tiene IPv4, tiene IPv6 y tiene sus dos interfaces. Vamos a ir a BTSH. Entonces vamos a decirle, tú eres el 65003, router BGP 65003, BGP router ID. 3333. En lo personal siempre recomiendo que el router ID sea especificado explícitamente, porque a veces si uno le deja esa inteligencia a los routers y por alguna razón, no sé, yo tenía una IPv4 en una loopback y de repente la cambié, va a cambiar el router ID del equipo y puedo crear una inestabilidad en la red, ¿no? En lo personal siempre aconsejo que el router ID esté fijo desde el protocolo de enrutamiento. En OSPF también es algo similar a esto. Necesitamos siempre indicar el router ID. Y bueno, neighbor, ¿cuál era? NP0S8. NP0S8 interface. Ok. Por favor, habla esto por aquí. En la capacidad. Extender Next Hop. Y adicionalmente, le vamos a decir el vecino que consigas en esa interfaz, ¿dónde va a estar? En este address family IPv4. Okay. Vamos a ver qué tenemos aquí. Fíjense que puede ser 8 IPBGP. Okay. Bueno, los vecinos. Summary.
buscar esto. Me faltó algo. El policy no lo pusimos. Ok. Y vamos a ver aquí. Ok, ya levantó la sesión BGP aquí con este señor. Y me faltó el redistribute. Vamos a ver qué tiene para que lo veamos bien. Sí, no quedó mucho esto. Router BGP 65003. Family IPv4. Redistribute connected. Y activar el vecino. Ok, registro connected y no quedó activo este vecino ahí. Ok, ahí sí está mejorcito. Vamos a ver que tengo un R2. Aquí están las dos. Entonces me voy a ir a los clientes, a los PCs. Vamos a ver si puedo entrar a los dos rápido. Okay. Ah, está lentísimo esto. Ok, este es el PC 1. Vamos a ver si esto sirve. Tengo una vez más esto. Él nada más tiene una dirección IPv4, tiene su default gateway y una sola interfaz. Y ni más nada. Vamos a ver si le llego al gateway. Le estoy llegando. Y a este señor, que es el otro equipo, no le llego. Ok. Quiero hacer algo, para ver si da tiempo, que es lo siguiente. Voy a reiniciar esta sesión BGP de este lado, ok, para hacer una captura de tráfico, para que nos dé tiempo. Entonces, estoy en R2, vamos a hacerlo aquí en R2. Vamos a poner comando, clear IPVGP. Asterisco. Entonces, voy a levantar este proceso. Vamos a ver si capturamos los paquetes para que vean el funcionamiento de esto. Pantallita del Zoom puesta aquí también. Ok, vamos aquí muy breve. Vamos con BGP. Ok, quiero explicar qué está pasando ahorita por detrás. Aquí tenemos un mensaje open de BGP.
Este mensaje lo mandó este enrutador, rapidito. Estamos capturando en esta interfaz entre R1 y R2 para ver qué está pasando en BGP por detrás. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Obviamente tenemos el mensaje open, donde se le dice cuál es la versión, Maya S, el hold time, BGP identifier. Y hay una cantidad de capacidades. ¿Okay? Esta es la manera como ellos saben, epa, tú puedes hablar extended next hop. Ok. Fíjense que hay un montón de capacidades que se están negociando. Las capacidades que son, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Por ejemplo, la primera se llama Multiprotocol Extension, es decir, yo hablo MPBGP. Tengo la que me interesa ahorita, que se llama Extended Next Hop Encoding, que de hecho si la abrimos, aquí está el número 5, que fue el que yo mostré en la presentación, que fue un número asignado por IANA. Y bueno, obviamente hay más. Okay, esta habla de Route Refresh, habla de otro Route Refresh, que soporta 4 octetos, okay, sistemas autónomos mayores a 65.535, etc. Okay, este es el mensaje open. Obviamente debería haber uno similar del lado, este fue de Router 2 a Router 1. Tiene que haber uno similar de Router 1 a Router 2, que bueno, si lo capturamos bien. Pero vamos a también ver un update, que es donde básicamente existe la magia de esto que estamos viendo, ¿no? Vamos a ver si lo tengo bien. Realmente, este es 195 bytes. Probablemente en este lo vea. Sí, aquí está perfecto. Fíjense acá. Tengo. Vamos a quitar esto. De manera muy breve. ¿Qué tengo aquí? Aquí estamos viendo un mensaje update. Como mencionamos, habían 3 tipos de mensajes. Está 4 tipos. Está el notification, que está aquí. El keep alive, el update y el open. De hecho, tuvimos mucha suerte porque los tenemos todos en este momento. ¿Qué está pasando entonces por debajo de los equipos? Ellos, gracias a que Multiprotocol BGP maneja el concepto de AFI, que es Address Family Information, maneja los conceptos de SAFI, de Subsequent Address Family Information, él está siendo capaz de indicar prefijos IPv4 sobre una sesión BGP que está completamente levantada en el mundo IPv6. Si vemos a nivel de capa 3, ¿okay? Vamos a poder percatarnos de que la versión es 6, que es correcto. El next header es TCP. BGP corre sobre TCP en el puerto 179. El hop limit está seteado en 1. ¿Y qué más habría por aquí? Bueno, source, destination, okay, más cosas. A nivel de TCP, vamos a saltarnos ese pedacito. Pero aquí está la parte interesante. ¿Okay? Esto es un mensaje de update donde yo estoy indicando que quiero agregarte una ruta. ¿Okay? Porque aquí dice MP Rich de Reachability, Multiprotocol Reachability, NLRI, Network Layer Reachability Information. Y le estamos diciendo que la address family que yo estoy transportando es IPv4. El SAFI es Unicast. Y aquí está la información para este prefijo. ¿Okay? De hecho, aquí debería estar el LayerSpaf por aquí. ¿Quién es el 10.3.3.0? Para que nos ubiquemos. Y me voy a parar porque ya casi estamos sin tiempo. Esta red es la 10, perdón, es la 3.3.3.0/24. En NPS8 nosotros colocamos el comando de redistribute connected. Entonces, ese nació en el AS65003, se lo contó al 65002. Y este, ahorita el 2, le va a contar la misma información al 1 agregando su AS. De hecho, aquí está la red 10.3.3.0, así lo que estamos viendo es correcto. Y adicionalmente tenemos el LayerSpaf. ¿Ok? Que también es un atributo obligatorio que tiene que ser enviado en todos los mensajes. Y bueno, quería decirles cómo funciona esto, quizás por debajo. Está lentísimo. ¿Ok? Fíjense, un SPAF transitivo, extended length, well known, complete. Y obviamente puede haber más información aquí de
de MET y, otras cosas. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver una cosita rápida. Debería estar el next hop. Sí. Probablemente diga, y eso lo compensa FRR después, diga unknown address en el next hop. Vamos a ver si se ve. Afi, Safi, next hop. Aquí está. Dice unknown address. Pero eso lo compensa después el FRR a la hora de recibir el paquete. A ver, una cosita rápida. Me quedan 2 minutos. Necesito esto también. Fíjense aquí, de manera muy breve, todo funcionó. Me encuentro en PC2. ¿Ok? Si lo ven aquí. Y desde PC2 le puedo hacer ping. Vamos a ver si también llegó a este. Ok. Le puedo hacer ping incluso al PC1. ¿Ok? Lo que quiero que vean aquí, que esto está soportado desde hace muchos años. Esta es la evolución del RFC 5549. Esa serie de los RFC 5000. Ya fue hace un montón de años atrás y esto está soportado por un montón de grandes vendors. ¿Ok? Y aquí lo estamos viendo que está funcionando. Aquí lo bonito es que estamos haciendo el enrutamiento desde el host PC2, viaja por toda la red, obviamente por la parte IPv6 only también, llega a PC1, que vendría a ser el echo request, y el echo reply también, obviamente, va a dar la vuelta correcta. Vamos a hacer un trace por no dejar. 10, 1, 1, 2. Bueno. Ok, ahí vemos que hubo 4 saltos. Obviamente el primer salto es su default gateway, 10.3.3.1. Se repitió 2 veces. El segundo salto tuvo no reply. No tuvo manera de contestar los equipos del medio. Es decir, cuando el trace path o el trace route setearon en el mundo IPv4, el campo de TTL en 2, no hubo reply. El 3 fue la 10.1.1.1, que vendría a ser router 1. Y el 4, que es el host al que yo estoy llegando, es la 10.1.1.2. Bueno, señores, terminamos justito a tiempo. No sé, hay tiempo quizás para 1 o 2 preguntas. Máximo, intentamos puntualizarlas antes de ir al almuerzo. Y ya no se vayan porque tengo un mensaje. No, pero hay información importantísima, un mensaje parroquial. Casi tan importante como el almuerzo. Bueno, ¿alguna pregunta? Tiempito para una pregunta. Sobre cómo funciona, si no hubo algo que no entendieron. Sé que a veces uno hace las cosas un poquito rápido, también el tema del tiempo. Bueno, antes del almuerzo, están todos invitados a sacarse fotos con el banner del evento. Está afuera, en la zona de Coffee Break. Recuérdense que se pueden utilizar los filtros de Instagram. No olviden compartir, en caso de que vayan a usar las redes sociales, el hashtag del evento es numeral, obviamente, LACNIC41 en mayúscula, una sola palabra. El almuerzo es aquí en el salen, en el centro a la derecha. No se lo van a perder, estoy segurísimo que no. Y, por favor, regresamos a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, hora Panamá. Gracias a todos.